amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en los Sims 4. Frito amigos y frito amigas, el día de hoy estoy muy feliz de que me estén acompañando en una construcción que, como otras que he hecho en el canal, también está basada en una serie animada. Sí, ya he hecho otras construcciones de series animadas en el canal. Muchos de ustedes me han hecho también otras peticiones de otras construcciones, así que con calma, ustedes saben que sí las hago las construcciones, pero como todo lleva tiempo y Frito también tiene una vida, pues hay que ir sacando los proyectos poco a poco. Y este es uno de esos proyectos que ya tenía yo en mente hace mucho tiempo. Estoy hablando de el crustáceo cascarudo, que es, ya saben, el restaurante de comida rápida de la serie animada Bob Esponja, ¿no? Entonces, algunos de ustedes me la habían pedido. Cuando Electronic Arts, mejor dicho Maxis, saca la update del juego, el parche que desbloquea más de 1200 objetos del modo depuración de decoración de mundo. ¿Se acuerdan de esa update? La 1.53, me parece, o 1.52. Creo que fue la 1.53. Bueno, esta update del juego trajo este desbloqueo de objetos. Y entre ellos, por supuesto, vienen los objetos de fondo marino de vida isleña, que son los objetos que utilicé también para decorar, como aquellos de tipo fondo marino, como anémonas, estrellas de mar, algas marinas, que por ahí ven en la entrada de la construcción, y otros objetos del modo depuración que también utilicé tanto de la expansión a trabajar como de perros y gatos. Y hay un objeto que es el más importante de todos y es la base de esta construcción. Estoy hablando de una trampa para cangrejos. Pues sí, se podría decir que es para cangrejos, para peces. que viene con la expansión de perros y gatos. O sea, teníamos ya una trampa para cangrejos en perros y gatos. Un objeto decorativo de mundo. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Pero venía en los objetos desbloqueados. Y fue la estructura que le dio forma a esta construcción. Así que esencial sí o sí van a requerir todos los packs de expansión, excepto estaciones, la de los famosos y nada más. O sea, todas las expansiones menos la de Get Famous y la de Seasons. O sea, no las van a necesitar para esta construcción. Las otras sí, son 5 expansiones que utilizo en esta construcción. Y pues, como les menciono, vienen objetos decorativos que son muy importantes para que puedan ver la construcción en sus juegos, como la ven en el video, en las cinemáticas al final. Recuerden que al final del video, Frito amigos y Frito amigas, tenemos cinemáticas, es decir, tomas por dentro y por fuera con esta cámara flotante a modo de vista de sim, para que puedan aprovechar y apreciar, claro, la vista interior de este restaurante de comida rápida, tal como la vería un sim y con más detalle, y ya ustedes entonces puedan decirme qué les ha parecido esta construcción. Así que los invito a quedarse al final del video para que puedan ver esas tomas cinemáticas. Ya saben que cada parte de este video pues toma su esfuerzo, y la verdad aprecio que ustedes lo valoren. Así que muchas gracias también a los que comentan, a los que dejan su poderoso like y a los que están suscritos al canal y siguen pidiendo sus construcciones. Pues aquí estamos, aquí está Fritosaurio para complacerlos. Entonces, como este es un restaurante para sus juegos y en el juego de los Sims 4 sí tenemos la jugabilidad de restaurantes, pues ustedes van a necesitar para esta construcción el pack de los restaurantes, ¿cómo se llama? Escapada Gourmet, el pack de contenido Escapada Gourmet. 5 expansiones y un pack de contenido. 5 expansiones y un pack de contenido. El resto lo pueden dejar afuera porque no lo usé en esta construcción. Solamente el juego base, por supuesto. Así que no van a necesitar ni packs de accesorios ni más packs de contenido, excepto Escapada Gourmet y las 5
5 expansiones que ocupé en esta construcción, excepto las que les mencioné también hace un momento. Pero bueno, Frito amigos, vamos a hablar acerca de esta construcción, y es que esta es una estructura que me ha gustado construir en el juego. Me he divertido haciéndola porque muchos de ustedes conocen la serie, algunos ya habían pedido las construcciones, otros me dicen no, que construye la casa de Bob Esponja, no, que la casa de sus amigos, creo que había una ardilla en la serie, entonces también me han pedido que hiciera esa casa con los superdomos que tiene el juego. Entonces también tengo por ahí la idea de construir esa otra estructura del árbol bajo el agua, y también me pidieron que hiciera el restaurante. Entonces veo este objeto mientras exploraba los objetos del modo depuración, veo la trampa para cangrejos y digo, necesito construirla sí o sí. Entonces ya estaba esperando que llegara el momento para sacar toda esa explosión de imaginación que tenía atorada en la mente, un estreñimiento cerebral. Porque la verdad, cuando me empecé a construir esto, viendo algunas imágenes en internet del interior, el exterior, de cómo es este restaurante, porque, bueno, sinceramente yo nunca vi la serie. Apenas sí vi uno que otro capítulo, pero la verdad nunca me llamó la atención. Entonces, pues no conozco muy bien de qué va esta serie, ¿no? Entonces, en base a esas imágenes que vi en internet, pues fui replicando en el juego, o con los objetos que tiene el juego similares, pues poniendo los objetos en donde van, la cocina, las bodegas, la oficina del señor cangrejo, los baños y por supuesto el área más importante, que es el comedor, ¿no? Así que sí, también por ahí hubo algunos objetos que no son fieles al como tal a la construcción de la caricatura, porque pues una caricatura es eso, ¿no? No se puede hacer algo así en el juego, porque el juego de los Sims 4 no tiene esos objetos. A menos que haya contenido personalizado, pero no sé si exista algo relacionado con esta serie en el juego. El punto es que por ahí tuve que encontrar algunos objetos similares que tampoco rompieran con la estética del lugar, y poniendo decoración de fondo marino, de barcos, ya saben, estas texturas que salieron muy bien al final y me encantó, Frito amigos. Así que yo los dejo con las cinemáticas finales del video. Recuerden que si juegan con esta construcción, me gustaría que me enviaran capturas de pantalla de sus Sims siendo felices a través de mis redes sociales. Los enlaces están aquí abajo en la descripción, donde les sugiero que me sigan, porque luego YouTube con las drogas pues no, no nos avisa, ¿ves?, cuando se sube un video, ¿verdad? Pero ahí por las redes sociales sí. Entonces, gracias a todos por su apoyo, a los patrocinadores del canal que con su apoyo me permiten continuar sacando estos videos para todos ustedes. Así que en serio, muchas gracias a las y los patrocinadores del canal, o los que han hecho sus donaciones a través de Streamlabs, a través de Ko-fi, de Patreon, de los superchats. Así que en serio, muchísimas gracias. Y dejen su poderoso like, su sensual comentario, digan qué les ha parecido la construcción y comenten qué otras construcciones les gustaría ver en el canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Y nos vemos la próxima con más contenido de los Sims 4 aquí en mi canal. Cuídense mucho, los quiero mucho. Adiós.